Saludo cordial a los televidentes del Canal 6 de Alfa Sur Fibra Óptica. Bienvenidos a su magazine regional Alfa Noticias. Vamos de una vez a conocer los titulares de la información que hemos preparado para esta emisión. Inició Agenda Cultural Tiempo de Tradición. Angie Caterine Guarnizo Vidal, reina del Festival Laboyano 2019-2020, abrió las festividades con la lectura del mando. Positiva respuesta tuvo el mercado campesino, que se reactivó con nueva dinámica. Ahora irá a distintos sectores. El Huila ya tiene plan de desarrollo aprobado. Será un gran reto por los nuevos modelos que propone, dice presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio. Nuevo decreto de medidas tiene Pitalito. Conozca qué se mantiene y qué avanza en la reactivación. Las fuertes lluvias que no cesan en el sur del Huila ocasionaron nuevas afectaciones durante el fin de semana. IDEAN advierte que se mantienen alertas en el sur del Huila por lluvias. Comunidad salió a la vía Pitalito San Agustín para mejorar la anteausencia del Estado. Cacaoteros del Huila harán parte de la estrategia Paisajes Sostenibles. Personero de Pitalito pide cumplimiento de protocolos de servicios funerarios. Gobierno departamental entrega kits a los recolectores de café. Inició Agenda Cultural Tiempo de Tradición. Con ella se vivirán las festividades sanpedrinas. Angie Caterine Guarnizo Vidal, reina del Festival Folclórico Laboyano 2019-2020, hizo la apertura con la lectura del mando. Tiempo de Tradición, Agenda Cultural, conectados con nuestra identidad. Yo, Angie Caterine Guarnizo Vidal, huilense y laboyana de nacimiento, reina municipal 2019-2020, en uso de mis facultades reales y por el don que me concede San Pedro y su corte de santos folclóricos, alegres y fiesteros, decreto y dispongo lo que les voy a ordenar en el siguiente decreto municipal. Primero, que desde hoy y hasta el 29 de junio, Pitalito, capital del sur colombiano, se vista identidad, alegría, folclore y tradición, dando inicio así a la agenda cultural más alegre de Colombia, que desde casa, encerraditos, protegiéndonos, pero sin perder el amor por nuestras tradiciones, le hagamos el kit del coronavirus. Le saquemos tiempo al asado, al sanjuanero, a los bambucos, la mistela y a la alegría de estar en casa, en familia, sin olvidar nuestro folclore. Que nos contagiemos de entusiasmo, de ganas de vivir, de alegría y esperanza por un nuevo porvenir. No importa el encierro, las tradiciones desde casa también la vamos a gozar y al COVID vamos a superar. Le sacaremos sombrero, rabo de gallo, le serviremos asado, le bailaremos sanjuaneros y le cantaremos rajaleñas. Lo espantaremos a punta de alegría y en compañía de San Juan, San Pedro, San Churumbelo y San Churumbelito. Segundo, exijo a todos los bailadores, bailarines, parejos, reinas, exreinas y demás que al oír un sanjuanero y al retumbar las tamboras cojan su pareja y en casa empiecen a bailar. Que esta pandemia se asuste de ver tanto derroche alegría y agarre camino para no volver jamás. Que se espante con nuestro autocuidado y a esta tierra laboyana ni se le ocurra regresar. Tercero, desde hoy ordeno cambiar tristeza por alegría y melancolía por emoción. Llegó junio, una fecha especial para los laboyanos, y aunque nos cogió encerrados, pero así lo vamos a gozar para mostrarle a Colombia que en esta tierra todo es gloria cuando se baila el joropo y que al mal tiempo buena cara, que con tapabocas puesto esta agenda cultural vamos a disfrutar. Cuarto, soy la reina de las fiestas y como soberana ordeno que se conecten con la agenda de integración, mantener vivas en nuestros niños y jóvenes la costumbre, la cultura y el folclore. Porque el año que viene gritaremos a todo pulmón, ¡que viva el San Pedro! Ya no habrá tapabocas y en su reemplazo agitaremos felices los rabogallos de tradición. Quinto, ordeno a todos los laboyanos de nacimiento, por adopción y de corazón, vivir la agenda cultural desde casa, participando en los concursos, vistiendo de folclore nuestros hogares, cocinando las recetas tradicionales y recordando en las fotos los San Pedros inolvidables. Cuidándonos en familia en torno al folclor, la cultura y la tradición, para que el año entrante disfrutemos juntos en barrios, coliseos y calles la grandeza de nuestra alegría.
a los niños y niñas del Valle de Laboyos que bailan el sanjuanero con el corazón y que al escuchar el tantán brincan de emoción, los invito a participar de esta agenda cultural llamada Tiempo de Tradición. Sexto, que del 1 al 29 de junio descansen los vallenatos, rancheras y reggaetón y en su lugar suenen y resuenen en casas, emisoras y sitios públicos los sanjuaneros de nuestra región. Bambucos, rajaleñas, pasillos y demás expresiones musicales autóctonas de nuestra región. Séptimo, pero esperen tantico, ordeno a las autoridades, a la ciudadanía en general, a los niños, jóvenes y viejos gozarse esta agenda cultural, así encerraditos, para espantar las penas, alegrar los corazones y decirle al coronavirus que esta corona ya tiene dueña. Que por aquí nadie quiere verlo, porque el San Pedro en esta tierra es un orgullo popular y que de coronas nosotros sí que sabemos y no nos vamos a chantar. Comuníquese, publíquese y gócese. Dado en Pitalito, hoy 1 de junio del 2020, en el año del encierro y del aislamiento preventivo. Positiva respuesta tuvo el mercado campesino que se reactivó el viernes pasado con una nueva dinámica. La propuesta de la Secretaría de Desarrollo Económico de Pitalito es llevarlo ahora a distintos sectores. Excelente, agradecerle a la administración por tenernos en cuenta, a los jóvenes emprendedores, darles las gracias y me parece excelente, además que traemos cultivos sanos y le compramos al pueblo. Agradecerle a la alcaldía municipal y a todos los que nos invitaron a este evento, una inmensa alegría de estar aquí compartiendo y participando. Los huevos que tenemos en producción en el corregimiento de la Laguna Pitalito, tenemos este proyecto que somos 30 mujeres beneficiadas y estamos produciendo este huevo. Y gracias a Dios es un huevo de excelente calidad. Ah, muy bueno, muy excelente. Muy bueno, yo agradecido con el alcalde Edgar que nos tenga en cuenta en esto. Hemos vendido 3 pacas de 4 libras de pulverizada y hemos vendido una arroba. Y esperamos a vender más, si Dios quiere. Gracias a Dios ya acabé, pero estaba comercializando lechuga, sábila, caléndula, perejil, guayaba, limón, todos los productos que se dan en mi finca. Los distribuyo, los vendo y con eso financio mi universidad y estudio nocturno. El Huila ya tiene plan de desarrollo aprobado. El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio se pronunció al respecto diciendo que será un gran reto por los nuevos modelos de desarrollo que se propone en este documento que trazará la ruta del gobierno durante los próximos 4 años. Reconocimiento especial al señor gobernador del departamento del Huila, Luis Enrique Duzán, asimismo a la Asamblea del Huila, a cada uno de sus diputados por la aprobación, el debate, el análisis del plan de desarrollo de este cuatrenio. Es importante destacar allí lo que se ha planteado un nuevo modelo de desarrollo y más aún ahora con las secuelas de la pandemia está incorporando el plan de reactivación económica del departamento, donde hay unos retos muy importantes, unos desafíos
para el sector público, privado, no gubernamental, una construcción colectiva con cada uno de los mandatarios de los municipios, con los entes gremiales, la academia de la mayor importancia, todos los actores sociales. De manera que muy contentos de la aprobación de este plan de desarrollo y a dificultades grandes, oportunidades, al escepticismo, optimismo, y creo que de eso se trata este plan de desarrollo. Luego de conocerse el decreto 749 del Gobierno Nacional, el municipio de Pitalito, en el marco del Consejo de Gestión del Riesgo, expidió el decreto 271, adoptando las medidas nacionales y diciendo cómo será la dinámica en el municipio de Pitalito. Aquí conoceremos qué se mantiene y qué avanza de acuerdo con la reactivación. El decreto 271, elaborado bajo medidas del orden nacional, es claro en explicar que las siguientes actividades no hacen parte de las excepciones expedidas por la Presidencia de la República y que por lo tanto está restringida su realización. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas de conformidad con las disposiciones que expide el Ministerio de Salud y Protección Social. Los establecimientos y locales comerciales de esparcimiento y diversión, bares, discotecas de baile, ocio y entretenimiento, de juegos de azar y apuestas, billares, casinos, bingos y terminales de juego de video. Los establecimientos y locales gastronómicos permanecerán cerrados y solo podrán ofrecer sus productos a través de comercio electrónico o entrega a domicilio. Gimnasios, piscinas, spas, sauna, turco, balnearios, canchas deportivas, polideportivos, parque de atracciones mecánicas y parques infantiles. Cines y teatros, la práctica deportiva y ejercicio grupal en parques públicos y áreas de recreación, deportes de contacto o que se practiquen en conjunto y servicios religiosos que impliquen aglomeración o reunión. Uniones. La Administración Municipal ha determinado que las tiendas de barrio serán los únicos establecimientos comerciales autorizados en abrir y atender de manera presencial los días sábado y domingo y en horario de 6 de la mañana a 7:30 de la noche. En cuanto a los domiciliarios, estos podrán repartir sus entregas hasta las 9 de la noche. Aplica también entrega de alimentos preparados, productos en restaurantes y o comidas rápidas. El parágrafo 1 del artículo 9 sustenta que continúa la prohibición de parrillero en motocicleta. En el caso de los automóviles, se autoriza que dos personas podrán ir en el vehículo. Uno de los ajustes importantes es que las empresas de transporte público terrestre podrán solicitar un permiso que permitirá movilizar personas bajo el criterio de carácter humanitario, según las personas exentas en el decreto 749 del Gobierno Nacional. Para este último caso, se hará un trabajo mancomunado con la Terminal de Transporte de Pitalito en cuanto a los protocolos de bioseguridad, los cuales ya fueron revisados por la Secretaría de Salud Municipal para su estricto cumplimiento. Los horarios para los viajes terrestres entre las ciudades serán determinados únicamente por la Terminal de Transportes junto a las empresas de transporte público. Además, las horas de llegada y salida serán solamente entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche y cada vehículo no podrá superar el 50% de su capacidad. La Terminal de Transporte enviará un informe semanal a la Secretaría de Salud, ya que toda empresa de transporte recogerá los datos personales de cada pasajero que pueda utilizar sus vehículos. El decreto 271 autoriza parcialmente el desarrollo de actividades físicas, pero únicamente de carácter individual y máximo 2 horas. Los protocolos se establecen así. El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de personas que se encuentren en el rango de edad entre los 18 y 69 años por un periodo máximo de 2 horas diarias. El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de niños mayores de 6 años será 3 veces a la semana, 1 hora al día. Niños entre 2 y 5 años, 3 veces a la semana, 1/2 hora al día. El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre para adultos mayores de 70 años, 3 veces a la semana, 1/2 hora al día. Está restringida la realización de dichas actividades en parques o gimnasios públicos o en espacio público que conglomere personas.
El artículo 14 también decreta ley seca durante los fines de semana, con lunes festivo durante todo el periodo del 1 de junio al 1 de julio, desde las 6 de la tarde de cada viernes hasta las 0 horas del día martes, dado que habrá 3 puentes festivos en todo el mes. En los demás aspectos continúan las medidas de pico y cédula, el confinamiento extremo y demás decretadas por el gobierno municipal en anteriores consejos de gestión del riesgo. Los invitamos a una pausa comercial y ya regresamos con más Alfa Noticias. Alfa Sur cuida a su gente. Quedarte en casa es la mejor opción. Nosotros te llevamos el mejor servicio. Nuestro personal técnico y administrativo sigue el trabajo sin parar, porque queremos conectarte con el mundo. Hoy, más que nunca, necesitamos de tu apoyo con el pago del servicio de televisión e internet para seguir adelante con todo el amor y empeño. Lo estamos logrando, tú quedándote en casa y nosotros llevándote el mejor servicio. Vamos a salir victoriosos. Alfa Sur, una empresa laboyana para los laboyanos. La televisión y el internet de todos. Con todo mi corazón. ¿Todo? Con todo el corazón. 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 Unifica tus deudas con el crédito de compra de cartera por libranza que te ofrece Confie. Tasas desde 0,95%. Aplican términos y condiciones. Vigilado Super Solidaria, inscrito a Fogacop. Tropicana te invita a manejar responsablemente la información. Atiende las fuentes confiables y mantén la calma. Rechaza la desinformación. Yo me quedo en casa. Prevenir el contagio está en tus manos. Juntos somos más fuertes. Tropicana, la emisora diferente que ayuda a la gente. Si tu vecino te propone robar un banco, un auto o una casa, ¿sería su cómplice? Entonces, ¿por qué aceptarías usar cable clandestino?
No te comprometas, robar cable es un delito. La señal clandestina se ve mal, pero tú como papá te ves mucho peor. Pintalito es el municipio con mayor extensión de café. Más de 21.000 hectáreas sembradas del grano lo consolidan como líder nacional. Su calidad lo ubican entre los cafés más pedidos en los mercados especiales de distintos países. El café lleva el buen nombre de Pitalito a los más exquisitos y exigentes paladares de compradores y consumidores en el mundo. Este es Pitalito, tierra de grandes oportunidades para el desarrollo y buen vivir. Un mensaje de La Poderosa del Huila y Alfasur Fibra Óptica. Alfasur Fibra Óptica, la mejor televisión. Las fuertes lluvias que no cesan en el sur del departamento del Huila ocasionaron nuevas emergencias y afectaciones durante el pasado fin de semana en el municipio de Pitalito. En esta ocasión se reportaron emergencias desde Huacacayo y Charhuayaco. Durante el fin de semana, varias situaciones relacionadas con la primera temporada de lluvias fueron reportadas en el municipio de Pitalito mientras el país se encuentra en la fase final de la primera temporada de lluvias del 2020. En el corregimiento de Charhuayaco, vereda Laureles, fue reportada la creciente súbita del denominado zanjón de las avalanchas, que generó daños en la carretera de esa zona rural. Colmatación de una alcantarilla y la destrucción de un sistema de beneficio de café en una vivienda que está localizada en la zona de Ronda del Afluente, así como afectaciones a sistemas de mangueras de 4 viviendas. El llamado inicial fue atendido por las unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pitalito, quienes verificaron la zona en la noche del sábado, monitoreando el estado de la fuente hídrica. Este domingo, un equipo adscrito a la Oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo recogió el zanjón evidenciando un deslizamiento en el cauce, cambio de uso de suelo en el área y material que arrastró la creciente sobre un tramo de su recorrido, así como las posibles zonas que quedaron expuestas. Entre tanto, en el corregimiento de Huacacayo, la corregidora reportó deslizamientos en una vía secundaria de la vereda Las Colinas y en la carretera que conduce a la zona de Alta Vereda Buenos Aires. De acuerdo al IDEAM, se mantienen varias alertas vigentes para la zona sur del Huila. Según los pronósticos y alertas ambientales que analiza este instituto adscrito al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el municipio de Pitalito se mantiene en alerta amarilla por la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos, especialmente en zonas de ladera o alta pendiente o áreas que ya han registrado esta situación. Adicionalmente, hay alerta amarilla para la cuenca alta del río Magdalena por incrementos súbitos en los niveles de la fuente hídrica, especialmente a la altura de los municipios de Isnos y San Agustín, lo que hace que residentes en las zonas ribereñas del Magdalena en su paso por Pitalito también deben estar atentos a cualquier información o cambios en el afluente. La Oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo recordó que la primera temporada de lluvias se extenderá hasta mediados del mes de junio, por lo que comienza la transición hacia la temporada seca de mitad de año, como lo ha previsto el IDEAN en sus modelos. Varios líderes salieron a la vía Pitalito, San Agustín e Isnos a realizar trabajos para tratar de mejorar el paso por esta ruta. Hicieron un llamado al gobierno nacional a que cumpla con su responsabilidad. Para hoy nos pusimos de acuerdo las juntas comunales en acudir a este llamado que es tan necesario para todo este sector, que es una minga comunitaria para el arreglo de la vía que comunica Pitalito, San Agustín y todo este sector que se ve bastante afectado por la cantidad enorme de huecos que, como ustedes ven, estamos tapando a pura mano, a puro hombro, a puro pulso, porque ni la gobernación ni la alcaldía
ni los entes gubernamentales del estado han querido intervenir en esta vía. Agradecerle a los ladrilleros que de esta zona que se unieron y compraron la asfaltita. Como ustedes ven, esto es asfaltita que la estamos regando y este producto pues nos va a durar más que el recebo o que la tierra que se le venía echando a esto, porque no se estaba echando sino tierra. Pero a los ladrilleros, a las juntas de acción comunal que se unieron, en este caso el corregimiento de Chillurco, corregimiento de Criollos, a nuestro personero también, porque hizo una denuncia hace algunos días. Estamos esperando de que ya salga por Casa Noticias, porque eso lo tiene que ver el Estado, lo tienen que ver los entes oficiales y el gobierno nacional, para que se den cuenta de que esta vía, con estar concesionada y no le están metiendo la mano, los recursos se están desviando. Entonces es bueno que el gobierno conozca de primera mano de que esta vía no le están metiendo ni 100 pesos, que todo se lo están embolsillando y que se está yendo para otras partes. Hoy sábado la comunidad del municipio de Pitalito y particularmente el sector del corregimiento de Criollo ha convocado una minga comunitaria con el propósito de resolver la necesidad de la vía nacional. Vía nacional que no es competencia del gobierno municipal, pero por el desconocimiento y la falta de apoyo, es la comunidad la que hoy hemos visto trabajar de manera directa, de manera constante y disciplinada, con el propósito de atender esta necesidad. Nosotros estamos insistiendo al gobierno regional y al gobierno nacional a hacer causa común que nos permita resolver esta necesidad de fondo. Necesitamos atender una responsabilidad de una región supremamente amplia que tiene características particulares en el tema económico y en el tema turístico. De esa manera queremos invitar a la solidaridad del pueblo laboyano y al llamado de atención a los líderes políticos para que necesariamente se dé un resultado de fondo de esta tan importante necesidad de la comunidad. Es hora de ir nuevamente a una pausa comercial. Ya regresamos con más Alfa Noticias. Unifica tus deudas con el crédito de compra de cartera por Libranza que te ofrece Confie. Tasas desde 0,95%. Aplican términos y condiciones. Vigilado Super Solidaria, inscrito a Fogacop. Pitalito, estrella vial y punto de encuentro de la región surcolombiana. Ciudad de oportunidades, de consagrados agricultores, dedicados deportistas, grandes escritores, ciudadanos amables, hábiles pintores y grandes talentos. Este es Pitalito, tierra de grandes oportunidades para el desarrollo y el buen vivir. Un mensaje de la poderosa del Huila y Alfa Sur, fibra óptica. Sácale por ahí con el pasito hermosa y bella dama, pero es por 2000. ¡Aprovecha la promoción! Mega Televisión Stream, muy buenas tardes.
Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. Un mensaje de la Autoridad Nacional de Televisión. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Casas Prefabricadas La Estrella le ayuda a cumplirlo. Instalamos su vivienda de 1 y 2 pisos en concreto, cerchas metálicas, puertas y ventanas con un 50% más económica que la convencional. Casas Prefabricadas La Estrella. Contamos con todas las normas técnicas de sismo resistencia y aprobadas por Planeación Nacional. Carrera Sexta 6 Sur 85, Barrio Libertador, Pitalito, Huila. Casas Prefabricadas La Estrella. Construimos su felicidad. ¿Y ustedes? ¿Ya tiene la suya? Alfa Sur cuida a su gente. Quedarte en casa es la mejor opción. Nosotros te llevamos el mejor servicio. Nuestro personal técnico y administrativo sigue el trabajo sin parar, porque queremos conectarte con el mundo. Hoy, más que nunca, necesitamos de tu apoyo con el pago del servicio de televisión e internet para seguir adelante con todo el amor y empeño. Lo estamos logrando, tú quedándote en casa y nosotros llevándote el mejor servicio. Vamos a salir victoriosos. Alfa Sur, una empresa laboyana para los laboyanos. La televisión y el internet de todos. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Líderes del gremio de cacaoteros del Huila se mostraron satisfechos por pertenecer a la estrategia Paisajes Sostenibles que lidera el gobierno departamental. Dicen que esta estrategia les permitirá tener resultados muy productivos. Para nosotros es muy importante. Esto es una lucha que se ha venido dando durante el tiempo que llevamos conformándonos como la red de asociaciones. Fortalecer el sector cacaotero ha sido un gran beneficio, va a ser un gran beneficio, porque es convertir todo el Huila en un paisaje sostenible donde se puedan apoyar todo el sector, no solamente de lo económico, mejorar el sistema de precios, sino en lo social y lo ambiental, poder mantener un ambiente sostenible, un paisaje sostenible, como dice ahí, que se recoja todos los sectores y poder decir que va a desarrollarse el departamento en lo ambiental y en lo económico y en lo social de una manera muy importante, porque esto modelo que se trae en otras partes que se ha venido dando, se ha mostrado que da resultados en todos estos aspectos. Y
Y una importante reunión se cumplió con el personero, la Secretaría de Salud e integrantes del Gremio de Servicios Funerarios, donde el principal objetivo era analizar cuáles son los mecanismos y los protocolos de seguridad que se están cumpliendo. En este momento, los protocolos de manejo de cadáveres están establecidos por el Ministerio de Salud y particularmente el protocolo número 4, que es el que nos asiste. Ustedes ya han tenido suficiente ilustración por parte de la Secretaría de Salud. Pero, adicionalmente, nosotros observamos que de forma constante tenemos inconvenientes. He venido registrando puntualmente las diferentes inquietudes, debilidades que ustedes han señalado, y yo lo puedo concretar en una sola cosa: falta o ausencia de comunicación. ¿Comunicación de quiénes? Del servicio funerario, de la Secretaría de Salud en su momento, del hospital departamental en su momento, de la institución que se encarga de las necropsias. Entonces eso significa medicina legal, y bajo esas circunstancias, por ejemplo, nosotros hicimos un requerimiento, sabemos que medicina legal está funcionando al 50%. Entonces, una primera circunstancia que nos va a limitar la posibilidad del manejo inmediato de los cadáveres. Pero adicionalmente, el protocolo nos exige a nosotros que la disposición final tiene que ser de manera expedita, rápida. ¿Y qué ocurre? Que nos encontramos frente a que la familia nos está exigiendo una atención particular, se trata de un familiar, se trata de los afectos, uno entiende esta circunstancia, pero es que es la norma la que nos, en este momento nos exige que no podemos hacerlo. Entonces, si en ese sentido, doctora Yadira, nosotros le estamos pidiendo al centro campanario, al parque campanario, que nos abra posibilidades, ejemplo, para que sea la familia la que ingrese en condiciones diferentes a lo que la norma nos exige, vamos a tener inconvenientes. ¿Por qué? Porque eso nos va a generar que algunas familias digan, ¿por qué ellos sí, nosotros no? No, atendamos la norma como corresponde y bajo esas condiciones no tenemos ningún inconveniente. El día de ayer salió la ampliación de términos de confinamiento. Y es aterrador mirar los índices actuales de contagio que en la última semana se han disparado de forma exponencial. Bajo esas circunstancias, lo que ustedes hacen es de un alto, pero muy alto riesgo. Y por esa razón tenemos nosotros que blindarnos. ¿Y blindarnos qué representa? Blindarnos representa es cumplir con lo establecido en el protocolo señalado por la ley, no más. Ahí están todos los elementos de juicio y bajo esas circunstancias, cumpliéndolos estrictamente, no hay ningún problema. Y en el marco de la estrategia de apoyo a la recolección cafetera en el departamento del Huila, el gobierno seccional hizo entrega de kits para todos los recolectores. Líderes de este grupo de trabajadores manifestaron su satisfacción por el apoyo. Hemos avanzado en esta tarea de entregarles unos kits para el sector cafetero, consistentes en un jabón, en unos tapabocas y en un gel antibacterial, los cuales tienen por objetivo que se pueda recolectar la cosecha cumpliendo con los elementos de bioseguridad o los kits de bioseguridad. Queremos darle gracias por la coherencia que ha tenido en su arranque de este mandato, este cuatrenio. Esto es parte del apoyo que el campesino de nuestra región ha esperado. Hoy lo recibimos de parte del gobernador Luis Enrique Duzán. Queremos decirle que pues estamos muy atentos, creemos en él, creemos en la gestión que está haciendo y estamos atentos a sacar adelante los proyectos del Plan de Desarrollo Departamental y Municipal.
Y en la nota de cierre les contamos que este martes 2 de junio se celebra el Día Nacional del Campesino. En esta fecha, que se conmemora todos los 2 de junio, se reconoce la labor de los campesinos del país en el desarrollo económico, la seguridad alimentaria y la preservación de las tradiciones culturales de la ruralidad nacional. Los campesinos y campesinas del país son depositarios de unas tradiciones que hablan de todos los colombianos y de la memoria histórica del país. En estas tradiciones se puede reconocer la diversidad cultural de Colombia, puesto que en las áreas rurales también convergen la población indígena, los y las afrodescendientes y todas las otras poblaciones que conforman la comunidad de esta nación. En este sentido, la celebración es también una conmemoración de la diversidad y la multiculturalidad. Gracias y homenaje a los campesinos por su invaluable labor. De esta manera hemos llegado al final de su magazine regional Alfa Noticias. Recuerden que pueden encontrarnos en las redes como Alfa Sur Fibra Óptica. Muchísimas gracias por estar con nosotros.